jóvenes de la ciudad. Hacemos un poco de historia. El primer río empezó a sonar a fines de los 80. David Ludueña y su hermano Javier deciden formar una banda de rock and pop. Para ello buscan un baterista, Marcelo Ceballos, y faltaba un guitarrista y vocalista. Y se enteraron que en la iglesia había un flaquito que tocaba en las misas, Onda Soda Stereo, y allá fueron. Esta formación logró representar a Rollito en dos ediciones del Chato Rock y grabaron acompañados del maestro Daniel Juárez en los estudios Pira de Córdoba. A comienzos de los 90, Javier decide dejar la banda, por lo que David comienza a tocar el bajo y se incorporan Fabián y Ariel Rossini en teclados y saxo. La banda comenzó a nombrarse Sexto Río. Lograron instalarse ya en el rock local y zonal con presentaciones en fiestas estudiantiles y en diferentes pubs y boliches de la zona. Con esta formación también logran grabar sus canciones en los estudios Ecus de Córdoba. Entre las canciones la recuerdan Primer Hijo y Huellas en la Playa. Esta banda sonó hasta 1994. Allí los integrantes deciden instalarse en Córdoba por motivos estudiantiles y la banda se separa. Por esos años, Pablo siguió junto a diferentes bandas en la música, logrando hacer giras por Uruguay, Chile y ciudades del país, tocando folclore y en bandas de covers. Luego de 10 años, en el 2004, Pablo Fernández decide instalarse en Arroyito junto a su familia. Aquí decide darle forma a la refundación de Río. Para ello invita a Claudio Lerna a formar parte del proyecto y convoca a David para emprender este nuevo desafío. El trío comienza a ensayar en el 2004 y en el 2005. Ya graban en Estudio Sogo de Córdoba, un EP del cual se destacan canciones como Argentina, Voy a extrañarte, No vendrás, entre otras. Rápidamente deciden grabar su primer disco con el sello UMI y se titula Volveré al Mar, el cual recibe reconocimiento en radios de Buenos Aires en el programa de Roberto Pellinato. Tras el alejamiento de Claudio de la banda, se incorporan Nicolás Baravale y Andrés Moya, que junto a David y Pablo hoy forman Río Sagrado. Tras 4 años, luego de tocar en la apertura de la temporada 2014-2015 en Miramar y en un impas de encuentros y ensayos, hoy, luego de 3 meses de preparación y un año especial para sus integrantes, deciden compartir con todos nosotros una noche especial, llena de buenos sentimientos y sonidos colmados de amor. En minutos, vuelve y suena Río Sagrado. Amigos, familia, conocidos, compañeros, que en este tiempo han estado muy cerquita y nada, que hoy están. Y si hay algo que he aprendido en este tiempo es a valorar mucho esos pequeños gestos que la vida te da, en el día a día, ¿no? No en el gran evento, bueno, así, que bueno, hoy lo es, pero he tenido cercanías y manifestaciones de amor muy lindas en todo este tiempo, que seguramente ha sido causal de que hoy podamos con David y los chicos compartir con toda nuestra energía este evento, este show, esta música que amamos hacer, que la descubrimos también como un don y que no tenemos más que devolvérselas a ustedes, que son los que nos han acompañado en todos estos años, en todos estos momentos. Así que estoy muy feliz que hoy, como les dije al principio, sean parte de esta noche tan especial. Que bueno, como he aprendido y hemos, les decía, a disfrutar del día a día y a dar gracias por cada amanecer,
Hoy disfrutamos de esto. Por ahí nos decían si esto es el comienzo de una serie de toques, de shows, de reencuentro. Vamos a ver lo que la vida nos depare y nos quiera regalar. Hoy nos está regalando esta bonita noche y nos vamos a llenar el corazón con eso en estos días, y particularmente de mucha energía para seguir con lo que me toca. De seguir girando y que la gente aprecie lo que nos gusta hacer, bueno, va a ser un gusto poder hacerlo. Gracias por compartirlo, Sergio. Gracias. Bueno. ¿Nos dejó solo? Sí. No tenés que ir solo, yo creo. Van a notar de a poquito que va a ir subiendo un poquito la intensidad. El show estaba pensado así, en un momento más bien acústico, recreando un poco estos temas de Soda, de Unplugged, pero también nos gusta electrificarnos un poquito nosotros, así que espero que lo disfruten también a los sonidos un poquito más fuertes. Vamos a ir con una canción de Soda que se llama Disco Eterno. Muy especial, muchas sorpresas, mucho amor, mucha conexión con el público, muy felices. Digo, ¿cómo se mantiene ese sentimiento, ese amor en la gente, no? Y es algo que sorprende, uno lo hace, quizás cuando pasan estas cosas que uno las hace con el corazón, más allá de lo que pasa en la vida de cada uno, uno pone el corazón y lo hace con mucho amor y me parece que eso es lo que la gente recepciona y te devuelve. Bueno, Pablito, uno dice gracias. Gracias por lo que nos brindaron, gracias por lo que uno lo vivió en primera fila, lo disfrutamos y el sentimiento va con vos, va con David, va con vos también en este momento que se viene. Gracias. Y que sea simplemente algo que pasa, sí. Y que lo podamos volver a ver arriba de un escenario, que es lo que todos queremos, y principalmente la salud de ustedes, que esté bien. Sí, sí, nos toca pasar este momento, este tratamiento, pero bueno, yo digo siempre, mientras haya energía y el cuerpo esté bien, vamos a seguir devolviéndole a la gente de los dones estos que hemos recibido. Pablo, a disfrutar con la gente. Gracias, Fernando, gracias. No, por gracias. Andrés, bueno, ya pasó. Pasó. Más que un reencuentro, pareció un debut, y también pareció el debut y el reencuentro junto, ¿no? Sí, sí, fue mucha energía junta. Fue demasiado intenso, creo. No creíamos o no esperábamos esto de parte de la gente. Y tampoco nosotros mismos cómo nos sentimos. Bueno, vos estuviste el otro día en la sala y en este momento lo que se sintió arriba del escenario fue increíble. Por ahí pude ver algunas caras, la tuya, de gente como que estaba en... Creo que entendió el viaje en el que estábamos y se sumaron a ese viaje. Y eso fue increíble. En el momento que ingresan a la sala, cuando cruzan para
para ir ya a cambiarse y subir al escenario y empezar el espectáculo, empezaron a sentir toda la vibra esa, ¿no? Sí, 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 empezamos como... cambiamos de piel, digamos. Es como vos cruzás esa línea y te convertís, sentís otra cosa y cuando volvés y agarrás el instrumento ya sos otro. Es una mezcla de emoción, alegría, nervios, todo junto que sale con el primer acorde y se empieza a canalizar y va fluyendo y va fluyendo. Y terminan cosas como esta que... La gente, si pudieran, todavía estarían tocando. Sí, 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 eso seguro. Quedamos en el papel de que nosotros somos los que cortamos, pero tenemos que terminar en algún momento. No, bueno. Ojalá que se haya terminado esta noche, pero es lo que decimos todos, ¿no? Que pasando lo de Pablo, ya se pasó un poco lo de David, y pasando lo de Pablo, poder verlos a ustedes nuevamente en un escenario, en el lugar que sea, porque se lo merecen. Sí. Ya lo dijimos, son artistas de la puta madre y se merecen lo que están viviendo. Bueno, muchas gracias. Creo que todos esperamos lo mismo, más allá de estos contratiempos de salud que tienen los chicos, pasar este momento y ver a dónde nos lleva. Y por gente como vos, por la que seguimos tocando y nos da mucha alegría hacer estas cosas. Nuevamente gracias. Gracias a vos. Ojalá se vuelva a verlo. Muchísimas gracias. Sí. ¿Y ahora? Y ahora vamos a ver qué pasa, a esperar el destino, a ver qué pasa, si nos vuelve a juntar o seguimos. Así que vamos a esperar un tiempito, a ver qué pasa. ¿Cómo? Muy lindo, sí, pasamos eso, hermoso. El disfrute, ¿no? Disfrutamos mucho. Del momento que entran por la sala para cambiarse y tomar los instrumentos, sí. Esa vibra, esa cosa, claro, se lleva en la piel, ¿no? Sí, muy lindo. Sí, le llevamos la piel todo y la verdad que lo disfrutamos muchísimo. Es muy emocionante. El cariño de la gente también se mantiene muy vivo a pesar del tiempo que ustedes nos han visto y es como si lo hubieran visto hace 15 días. Sí, la gente increíble. Creo que se llenó el lugar, sí, y nos acompañó con el silencio, con las palmas, con el canto. La verdad, agradecido infinitamente a la gente. Muchas gracias por acompañarnos en este camino. Bueno, ojalá volverlos a ver muy pronto, después que pasen los momentos que todos sabemos, el tema de salud de los chicos, pero volverlos a ver. Creo que se merecen todo lo que la gente les ha dado. Porque ustedes de alguna manera le devuelven también a la gente de la parte artística todo lo que la gente se lleva hoy. Sí, sí, nosotros trabajamos para ellos. En realidad nosotros trabajamos para la gente y ensayamos mucho hace 2 meses que venimos ensayando todos los días y bueno, dio sus frutos ahora y estamos muy contentos, muy, muy emocionados y contentos. Bueno, Nico, gracias por lo que nos han dado. Muchas gracias a vos, Pedro. Bueno, David, ¿qué podemos decir? ¿Ya está? Sí, gracias a Dios salió todo bien. Nosotros lo disfrutamos mucho, espero que el público también. Y bueno, fue una fiesta como la que queríamos tener, ¿sí? Como la que soñábamos. Como la que soñábamos, ¿sí? Digo, nosotros vimos en el momento que ustedes ingresan por el medio de la sala para ir ya a cambiarse, hacer los últimos detalles, tomar los instrumentos, ese paso marcó lo que decía yo a los chicos, le decía, ¿no? Es la vibra que se quiere para un espectáculo que se vio, ¿no? Sí. Bueno, ahí vimos que nos estaban esperando con ansia, nos dio más fuerzas para salir. Se demoró un poquito en leer en la introducción, si no salíamos antes. Bueno, pero la gente lo ha disfrutado, nadie se movió, lleno total. Digo, uno dice, con frutilla del postre incluido. Sí, sí, gracias a Dios, gracias al público que siempre nos respondió, muy respetuoso. Se notó que lo disfrutó y bueno, eso hace que la fiesta sea perfecta, una noche mágica. Digo, David, todos marcamos un poco el tema de Pablo, pero en tu caso también, ¿no? Complicado, pasándola también difícil, de a poco se va saliendo y este tipo de cosas creo que llenan el alma, ¿no? Sí, sí, sí. El tratamiento que estuve pasando fue complicado, parecía más simple. Me lo escondían un poco porque si sabía lo que era no lo hacía capaz. Pero bueno, siempre poniéndole la fuerza necesaria para salir adelante por uno mismo y por la familia y por toda la gente que te quiere. Y bueno, sí, la música es muy importante porque, claro, en estos momentos así difíciles,
uno acostumbrado a trabajar y a hacer todo, todo lo que aparece en la vida, y entonces después sentir así que estás parado, como con necesidades, porque el cuerpo no te responde todo lo que uno, con la energía que uno siempre lo sintió. Y bueno, la música sirve para llenarte eso falta, ese vacío que te da el tener que reponerte de una enfermedad. Pero bueno, lo disfrutamos mucho. Y ahora, bueno, vamos a esperar por Pablo, que salga todo bien. Así después podemos seguir haciendo música. Bien, que es lo que todos queremos principalmente, que ustedes estén bien. Porque uno le gusta la música, uno de los artísticos quiere verlos mañana de vuelta. Pero lo primero son ustedes, la persona, y ojalá que todo siga andando bien, que lo de Pablo salga bien. Y volverlos a ver nuevamente en un escenario, bueno, eso también para nosotros termina redondeando todo. Felicitaciones por el espectáculo, agradecer a ustedes el espectáculo que nos dieron, porque uno, más allá de la tarea de uno, lo hemos disfrutado, y eso es muy importante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar, ¿sí? Nosotros somos muy agradecidos de todos los que nos siguen, de los que nos han apoyado. Y bueno, vos siempre has estado, así que muchas gracias. Espero que lo hayas disfrutado. Siempre vas a estar, ¿eh? Lo hemos disfrutado 100%. Un abrazo grande y nuevamente gracias. Gracias a vos, un abrazo.